¡Ay! Hola, roomies, ¿qué tal? Nada, estaba aquí leyendo un rato que me han dejado solo en casa Alex y Rebeca. Pues nada, ha llegado el momento del videoblog. Ya veis que estamos en un sitio nuevo, que hemos cambiado de localización para hacer los videoblogs. Y bueno, os voy a hablar un poco de mis comidas favoritas. Empezamos. Bueno, uno no es gordo por nada. O sea, yo desde siempre me han gustado todas las comidas. A lo mejor hay cosas que prefiero o no prefiero, pero no hay ningún alimento que no me guste. Y lo único que de verdad no tolero bien, esos pescados que tienen espinas pequeñitas. Porque cuando era niño se me quedó una espina clavada varios días en la garganta, que siempre me ha dado cosa luego comerlos porque es una sensación muy incómoda. El resto siempre me ha gustado todo, pero siempre he tenido comidas favoritas. Cada vez aprecio más todo lo que son potajes y todas estas cosas que me encantan. Y además mi madre es cocinera. Así que los hace fenomenal. Y mi plato favorito, siempre lo digo, son las lentejas. Especialmente las lentejas de mi madre, que quedan espectaculares. Es mi plato favorito. Y después, siempre que estoy en casa y digo, ¿qué quiero comer? Mi cuerpo pide carne. Dentro de mis comidas favoritas están las hamburguesas. Me gustan de todos los tipos. Especialmente me gustan las que tienen quesos, que tienen un sabor así más fuerte. Y para mí es muy importante, aunque eso os digo que como de todo, que la hamburguesa no tenga tomate. Es lo típico, cuando estás comiendo una hamburguesa muy grande, a mí me gusta que sean grandes, tiene el tomate con la hebra. Entonces, cuando lo estás mordiendo, justo se desmonta todo porque eso no se parte jamás. A mí la hamburguesa me gusta con la carne, el queso, cebolla y lechuga. Y ya está. Y bueno, luego bacon o cosas especiales, pero como para mí la básica es la mejor. Y como os decía, que me gustan las hamburguesas con quesos especiales porque los quesos es otra de mis comidas favoritas. Me encanta probar un montón de quesos nuevos, de estos que tienen siempre colores raros o que tienen cosas mezcladas. Y bueno, otra cosa que me encanta de la comida es experimentar y probar cosas que no he probado antes. Por eso me encanta pues, la comida de otros países. Pues, por ejemplo, el sushi me apasiona y me encanta siempre que voy a un sitio de sushi y hay algo que no he probado, me lo pido. A mí me gusta mucho de repente ir a sitios tailandeses porque hacen como mezclas de sabores entre dulce y agrio. Como me gustan todas esas mezclas de sabores. Y otro tipo de cocina que me encanta es la cocina Nikkei. La cocina japonesa, pero en Sudamérica. Pues hay platos increíbles, que es todo como cítrico, con algo de picante, pero todo frío, súper fresquito. Estoy obsesionado. Y luego siempre, aunque no soy muy de dulce, porque yo cuando tengo hambre lo que como es comida salada, siempre viene bien un postre para coronar. Últimamente también estoy, que no paro con una tarta de dulce de leche que hacen en un sitio al lado de mi casa, que me flipa. Es como que tiene la textura que... dulce de leche. Pues nada, roomies, hasta aquí el videoblog de hoy y nada, espero vuestros comentarios, que me digáis cuáles son vuestras comidas favoritas, si coinciden con las mías, si alguna de las que he dicho no os gusta nada o si también coincidís con las cosas que yo odio. Y ya sabéis, darle corazón al vídeo, darle a seguir en el canal de Roomies en Fluxer y nos vemos pronto. Hasta luego.